Saludos. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Nos da gusto verlos de nuevo. Hace 8 días. Sí. Nos vimos. Sí, y ahora, otra vez. Aquí estamos dos de negro. Ahora sí andamos. Y andamos acá. Dejen enseñarles un poco ahí atrás de Karencita. Ahora estamos en otro parque. Lindo esto. Corre un río, atrás de nosotros corre un río. Es muy cerca de la casa, ¿verdad? Sí. Solo bajando atrás. Y es grande, grande este parque. Es toda la ribera del río, que es donde Karen les comentó hace 8 días. Sí. Que las casas están a la orilla, como allá. Deja, mira, a ver, ahí, por ahí, espérense. Por allá, al fondo se ve una casa. Exacto. Y es muy bonito este lugar, sí, ¿verdad? Sí, es muy padre. Las casas de ahí a mí me gustan mucho. Son bonitas. Unas son antiguas, otras son remodeladas. Sí. Y me gusta porque tienen el jardín, y está padre porque forma como parte de tu casa. Claro, ¿no? Es muy lindo, es sí, muy lindo eso. Sí, sí. Así que bueno, aquí estamos en este domingo, hoy es el día 5 de abril, domingo de Ramos, inicia la Semana Santa en todo el mundo. Una Semana Santa muy particular por el problema que estamos viviendo, pero bueno, pues ahí está. Este fin de semana será jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, o lo que se llama la Pascua acá. Ya ves que acá pues es muy común que se pongan huevos de Pascua, según esto, con juguetitos dentro, y los niños el domingo hacen eso. Nosotros pues pertenecemos a otra cultura. Y lo celebramos de otra manera, ¿no? Así que bueno. ¿Cómo se celebra en México? Pues realmente regresando de las vacaciones. Sí, no, no. En la playa. En la playa, claro, en la playa. No, fíjate que no tenemos así familiarmente una actividad, ¿no? Se celebra, obvio, con una misa, ¿no? Que bueno, durante el día hay muchas misas, pero sábado en la noche, que es el sábado de gloria, hay una misa que se llama, que es en la noche, toda la, bueno, parte de la noche. Porque es donde se supone que Cristo, ¿verdad? Abre la gloria, Él baja a los infiernos, según esto, y abre la gloria para que todos esos seres puedan andar por allá. Entonces, por ahí es más o menos la onda. Cuéntate más. De aquí, así. Sí. Eso, ahí estamos, sí. Órale, va. Ah, ok. Entonces, por ahí más o menos. Pero aquí estamos en esta Semana Santa un poco extraña. Sí. Hace 3 años nos tocó la Semana Santa en Costa Rica. Claro. En San José. Sí. Y fuimos a esa misa de Sábado de Gloria por la noche, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Fuimos varias veces allá a la catedral, a diferentes celebraciones, sí, porque afuera había las celebraciones, sí, también. Sí. Claro, estuvimos en Costa Rica. ¿Y luego dónde más nos tocó la Semana Santa? Hace 2 años. En Brasil. ¿Abril? Sí. ¿Mayo? ¿Junio? No, no. Hace 2 años estábamos, ¿sabes en dónde? En Chile. ¿Sí? Sí, porque en abril, luego nosotros nos fuimos para Ushuaia en mayo. Sí. O finales de abril nos fuimos para Ushuaia, claro. Y así luego ya de ahí regresamos, porque pasé mi cumpleaños en Argentina, en Buenos Aires, que es el junio 4. Así que creo que por allí estábamos más o menos, ¿no? En Chile, sí. Y luego... O sea, ¿en qué año fue eso? El año pasado ya nos tocó acá. 2017. 7 de abril. Ajá. Ah, sí, estábamos en Chile. Sí, estábamos ya preparándonos para irnos allá a Ushuaia, exactamente. Ahora te ayudo yo un poco en lo que buscaste, sí, las fotos ahí. Así que bueno, por ahí estábamos. Oigan, entonces la cosa está así. Los queremos invitar, si les gusta el tema de lo erótico y los cuentos eróticos y todo, pásenle a visitar mi canal. Nada más busquen Efrén Rubio Cuentos Eróticos y lo van a encontrar allí. Así sí, que muy nice ese, sí, ese asunto, ¿verdad? Y si les gustan, pueden comprar los libros también. En PDF, sí, sí, me escriben y listo, uh-huh, se los vendo o se los regalo en PDF, ¿verdad? Sí. Ahora que pase todo esto de las cuarentenas y demás, voy a mandar a hacer un tiraje, okay, uno de unos 200 libros, una cosa así, uh-huh, para venderlos. Bueno, esa es una cosa, ya empezó el problema. Sí. Sí. Ya empezó el problema de la contaminación masiva. Sí, ocasionada por mascarillas y guantes. Sí. ¿Saben que es muy triste ver que no entendemos, los seres humanos no entendemos? Bueno, no entienden muchos, ¿no? Es bárbaro, porque hace rato que fuimos al supermercado, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya en el estacionamiento, aquí les voy a poner unas fotos, mira. Nada más eso fue... Un pedacito. Un pedacitito. Sí. A donde apunté la cámara había un guante tirado, ahí hay varias imágenes. Sí.
diferentes, y no puede ser posible eso. Sí, y fíjense que eso fue un supermercado en el barrio chino, que pues ahorita está prácticamente vacío porque piensan que ahí es el epicentro del COVID. No, se pasa. Pero fuimos a Walmart y ya retirado de ahí, y era demasiados guantes, así como sí. Que la gente sale de la tienda, se sube al carro, sí, los quita y los deja ahí. Sí. Y eso, ¿se imaginan sí. cómo va a quedar todo? Pues porque esto es mundial y no creo que solamente aquí la gente haga eso, ¿verdad? La gente es igual de cochina en todo el mundo. Entonces, imagínense sí. la cantidad de guantes sí. que van a ir a dar al mar. Sí, sí. Y la cantidad de plástico, de por sí que estamos en contra del plástico, ¿no? Sí. La Karen y yo. Pero imagínense todos esos millones y millones y millones de guantes ahora, pues contaminando, ¿no? Sí. Y eso realmente es muy terrible. Sí. Así que bueno, yo creo que por favor hagan conciencia. Sí. Todo en su lugar, por uh-huh. favor. No contribuyan a este pinche desastre uh-huh. que se está volviendo, este rollo. Porque es complicado. Sí. Y aún así con esta etapa que se vive, que para todos es difícil, sí. de una manera u otra para todos es difícil, le agregan eso, se le sí. agrega eso. No, está cabrón, ¿verdad? Sí, yo creo que, no sé, o sea, necesita venir un diluvio para que se acabe mucha gente, porque es demasiado. Y ¿saben qué? Si se quieren proteger, pues mejor háganse sus propias mascarillas. Reciclen y lávenlas con jaboncito, agüita, las cuelgan al sol, el sol les quita todo, termina de quitarle todos los virus y ya, y los guantes también, pueden sí. comprar de esos guantes de jardín o no sé, y lo mismo, los lavan y ya, o sea, no tienen por qué estar comprando tirando. Y contaminando y tirando, porque esos guantes son de una puesta y te los quitas y ya, ¿no? Entonces no, o sea, es demasiado. Sí. Así que háganle, hemos decidido a partir de ahora hacer videos cortos de sí. 10 minutos no más, sí. porque, cuéntales por qué. Porque yo me enteré de un dato que muchos youtubers suben 10 minutos, justo 10 minutos con 2 segunditos o 3 segunditos, y así YouTube te promociona más. Ah, miren, entonces sí. eso es lo que dijo Karen. Así que vamos a hacerle caso, lo vamos a hacer, ya llevamos 7 minutos con 37. Otra cosa, saludos a Gilberto Orellana. Gilberto sí, Orellana hasta, siempre nos ve y nos sí, comenta. Sí, nos comenta y todo, así que muchas, muchas gracias Gilberto, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta nuestro segundo hogar que es Chile, sí, ¿verdad? Sí. Oye, estaba escuchando hoy una entrevista que le hicieron en Santiago a Alejandro Jodorowsky, ¿ah, el sí? del tarot, sí, una entrevista muy linda, muy, muy linda la entrevista. Les voy a poner el enlace, si gustan. ¿Sobre qué? De distintos temas, ya ves que él habla del tarot, ¿no? Pero hablaron sobre Santiago, hablaron su papá, sus películas, su poesía, sus libros, ¿no? O sea, una entrevista muy completa, muy linda. Y habló de Santiago sobre algo que ya habíamos visto. Él dice, no sé qué tiene Santiago, pero cada vez que vengo, todos mis males se van, todo se cura. ¿Sí? Todo se cura. Dice, yo creo que es como una cosa que está por abajo de toda la gente, porque esto es muy lindo, dice, es muy lindo. La energía que hay abajo es muy linda. Y ya habíamos platicado tú y yo de eso, ¿no? Que cuando regresamos a Chile, a Santiago, la energía de la ciudad nos cambió bastante, sí, sí, claro. Sí. Y para mí fue muy bonito, cuando fuimos a Mendoza y regresamos, porque era como sí, estar también. En casa otra vez, ¿te uh-huh, acuerdas? Uh-huh. Luego cuando, ¿a dónde más fuimos? Pues hicimos otros viajes por ahí a Curepto y así que salimos de la ciudad, regresamos, pero también es energía, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, bonito. Pues pon el link ¿sí? para que lo vean en estos días de cuarentena. Sí, sí, sí. Y también queremos probar otra aplicación, ¿verdad? Para sí. subir videos. A ver qué que tal. Que se llama YouNow. Si la conocen, pues escríbanos en los comentarios qué tal. Sí. Porque pues no vamos a abrir así como... Claro, para que nadie nada. Nos vea, ¿no? Pero es algo como YouTube, pero es un poco como más cercano. Como que estás... Es en vivo, los videos son en vivo y interactúas con tus suscriptores. Exacto. Al mismo tiempo. Por eso se llama YouNow, tú ahora. Uh-huh. Y se pone bueno. Vamos a ver ahí que Karencita diga y le intentamos. Por lo pronto es tiempo de despedirnos. Cuídense mucho, por favor, todos. Sí. Cuídense, pues no salgan de casa. No compren... en cantidades grandes. No. Y pues háganle el gasto sí. a los tianguis, las tiendas de la esquina y a la gente que más lo necesita. Claro. Chao. Cuídense, pase lo que pase. Seguimos en cuarentena, Tomás.